ya es un amigo de Paradeportes, ha estado en otras ocasiones, Damián Peloso, el entrenador de la selección de los topos, los topos y los topitos, de la selección masculina de golbol. Hola Damián, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido una vez más a Paradeportes Radio. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas. Todo muy bien, aquí estamos con ganas de hablar con vos, con ganas de que nos cuentes más sobre el golbol en nuestro país, de los seleccionados, de los juveniles, de lo que se viene para el Mundial. Bueno, vamos a poner un poquito en contexto. Ahora, en mitad de agosto, se van a jugar los Juegos Mundiales IPSA. IPSA es la Federación Internacional de Deportes para Personas Ciegas y Disminuidas Visuales. Va a haber distintos eventos deportivos. La semana pasada hablamos con Gonzalo Gavas, el entrenador de las Murciélagas, ¿no?, que nos fue contando cómo va a ser el primer mundial de fútbol para fútbol 5 para jugadoras ciegas. Bueno, y ahora hablamos con Damián, que va a estar encargado del golbol masculino, un torneo con 16 equipos, ¿sí? Argentina va a estar compartiendo grupo con Estados Unidos, Turquía, Irán, Ucrania, Grecia y Australia, y del otro lado van a estar Lituania, Alemania, Japón, Finlandia, Corea del Sur, Egipto y Gran Bretaña. Va a estar Damián acompañado por Ezequiel Martínez y Néstor Gauto, luego ya mencionaremos todo el equipo argentino. Bueno, Damián, ya hablaremos de Bogotá, porque estuviste con los topitos, en la medalla de bronce. Contanos un poco cómo se preparan para estos juegos tan importantes, ¿no? Son un evento, hay deportes paralímpicos y otros que no son paralímpicos, aquellos deportes no paralímpicos para ciegos, es el máximo evento. Así que, bueno, contanos un poquito cómo viene la preparación del equipo y las expectativas. Bien, sí, la verdad que estamos muy entusiasmados con este mundial. Es un mundial que nos permite a nosotros seguir construyendo el equipo, seguir teniendo ese roce internacional con los equipos de Europa que nos hace falta para poder seguir creciendo. Además, nos da mucha expectativa e ilusión, porque quieras o no, es un mundial que el campeón tiene plaza paralímpica. Claro. Entonces, eso es un plus que nos puede dar, y esa esperanza e ilusión siempre puede estar. O sea, hay que hacer un buen mundial, y si los cruces se dan y demás, quién sabe, llegamos a estar ahí peleando. Sería buenísimo, pero bueno, vamos paso a paso. La verdad que vamos con un objetivo inicial de preparación, de trabajo, de hacer nuestro juego, de pasar de ronda, y después lo que venga será sumamente importante. Va a ser un todos contra todos, ¿verdad? En el grupo es claro, un todos son contra todos. Son dos zonas, todos contra todos, los primeros cuatro clasifican. Y de ahí, bueno, los cruces clásicos del primero contra el cuarto y así. Bien. Va armándose los cuartos de final. ¿Está Argentina para pasar esa zona? ¿Para pasar de fase? Venimos con el Mundial de Portugal del diciembre del 22, que le jugamos de igual a igual a todas las selecciones top 10. Tuvimos un grupo muy difícil, le jugamos de igual a igual, ganamos los que teníamos que ganar, victorias. Les peleamos con nuestras herramientas y con un año de trabajo. Hoy, con dos años de trabajo continuo, la sensación es que tenemos más herramientas en ataque, fortalecimos un poco la defensa, entonces tenemos esa esperanza de poder sacar algún partido de más y poder pasar de zona, ganando tres partidos, porque al final se achicó el grupo y es de 7 y 7, no son 16, se bajaron dos equipos. Perfecto, ¿cuál se bajó? Entonces la verdad que nos sentimos con esa adrenalina y ese trabajo. Lo fundamental es hacer nuestro juego y bueno, tenemos más herramientas. No te puedo decir más que eso. ¿Y cómo está la adrenalina de Leonardo Jazmín, de Matías Miranda, de Matías Brites, de Oscar Méndez Silva, de Eloy Nieva y de Velarde? ¿Cómo está la adrenalina y la energía de ese grupo? Estamos todos con esta misma energía, con esa misma adrenalina, pensando el Mundial, queriendo hacer el mejor trabajo. Es más, los chicos del interior, tanto Eloy como Mario, ya llegaron el 26 para la concentración y se quedan hasta cuando viajamos. O sea, ya no vuelven a sus provincias, se quedan con nosotros, que vamos a entrenar todas las semanas para poder fortalecernos más aún y terminar de cerrar algunas cositas que tenemos que cerrar. Bien, estamos así que estamos ahí
Sí, muy entusiasmados. Bien, ahí te voy a hacer la pregunta. Y el cuasi, estamos hablando con Damián Peloso, el entrenador de la selección masculina de golbol, que va a estar jugando los Juegos Mundiales, el Mundial de la disciplina en Birmingham. El 18 arranca, ¿no? Porque son distintas fechas. ¿Ustedes arrancan el 18 o el 20? La fecha empieza el 20 El directamente. 20. 18 y 19 es entrenamiento y el 20 empiezan las fechas de los partidos. Perfecto. Del 20 al 27. Damián, recién, ¿cómo estás? Recién comentabas que, bueno, que tienen más herramientas en función del análisis que hacías del Mundial anterior. ¿Cuáles son esas cuestiones que vos evidenciás que son, recién mencionabas cuestiones del ataque? ¿Cómo se trabaja el ataque para los que no tienen mucho conocimiento del deporte específico, que es un deporte, si queremos trasladarlo de forma rápida, similar a lo que sería el handball con ciertas características de la pelota, cómo serían esas fortalezas del ataque, qué cuestiones en defensa te parece que son importantes, cómo trabajan distintas estrategias dentro de un deporte que los que no somos especialistas lo podemos ver estático, pero después vemos partidos de alto nivel. A mí me tocó ver partidos de Juegos Paralímpicos, enloquecido, porque piensa uno, tiene una concepción del deporte y después cuando ve cuando juegan, quedás enloquecido a los gritos en el medio del partido. Contanos un poco de eso. Mete un bocadillo. Mete un bocadillo. Cuando hablamos de deporte adaptado y de deporte paralímpico, en el golbol, ¿no? Hablamos de un deporte que no está adaptado, porque no existe, no está el golbol Claro, tal convencional. cual. Entonces, de todos los deportes, de los deportes paralímpicos, el golbol justamente es uno de los deportes que no podremos llamarlo adaptado porque no está adaptado a nada. Fue creado especialmente para deportistas ciegos y disminuidos visuales. Sí, como primer concepto. Contanos, Damián, antes de responder la pregunta interesante de Ariel, ¿cómo se juega el golón? Pensemos que mucha gente nos está viendo. Ahí lo está llamando. Brevemente, ¿cómo es la cancha? ¿Cómo se juega? Para después avanzar en estas cuestiones más puntuales que te preguntó Ariel. Perfecto. El golbol se juega 3 contra 3. La cancha es como la cancha de vóley. Tiene 9 metros de ancho por 18 de largo. En los 9 metros de ancho, en cada extremo, tenemos un arco que mide 1,30 de alto por el ancho completo de la cancha. ¿Estamos hasta ahí? La Perfecto. pelota tiene sonajeros y el objetivo es hacer el gol en el arco de enfrente. Sí o sí la pelota se tiene que lanzar con las manos, no se puede patear. Y obligatoriamente tiene que picar 2 veces en el piso. O sea, puede ser o rasante, o sí o sí tiene que picar 2 veces. Una antes de nuestra línea de 6 y otra antes de la línea de 12 metros, sería. Esos dos Perfecto. piques y de ahí avanza el juego. Los jugadores se ponen en una posición de cuclillas o semisentados y se desplazan en el piso como arqueros, se estiran completamente o se empujan con el pie o con la mano para poder desplazar de un lado a otro. Los tres trabajan en conjunto y el objetivo justamente es en defensa trabajar coordinados para que poder cerrar esos huecos que podría llegar a entrar la pelota. La gente dice, Así pensemos un como arco. rápidamente me parece que el Sí. golbol. Pensemos, ese arco de 9 metros que va de punta a punta y tres jugadores, uno a la derecha, uno en el medio un poquito más adelantado y otro a la izquierda, ¿no? Exacto, Y con esa pelota y exacto. los jugadores, no es que la pueden tirar por arriba, ¿por qué? Porque si no el rival no sabe, no escucha y no sé dónde va la pelota, ¿no? Aparte pesa 1,250 kg, te llega a pegar en la cabeza una de esas, te desmaya. Exacto. Te desmaya. Pero Exacto. bueno. A la vez también los jugadores, este es el deporte que compiten las tres categorías de discapacidad visual en el mismo deporte. O sea, es B1, B2 y B3. B1 es el ciego total, B2 el que tiene un resto de visión no tan avanzado y el B3 que ya puede distinguir una mano o puede tener una mejor visión, pero siempre con una discapacidad que es con un clasificador que lo determina. Ah, Y y el los tres otro, claro, jugadores jugamos con tienen parches antifaz, ¿verdad? oculares, exacto, parches oculares y antifaces que a la hora de estar adentro de la cancha los tres son B1 totalmente. Bien. Dicho esto, habiendo dado contexto al deporte, ahí ya vayamos a profundizar un poco más en las cuestiones más tácticas y más técnicas que te preguntaba recién Ariel.
Sí, bien. En base a lo que preguntaba Ariel, nosotros desde que ingresamos así como cuerpo técnico, separamos la cancha en 7 puntos. Desde la izquierda, el punto 1, que ocupa más o menos 1,20 m, que sería la mano hasta el hombro aproximadamente del primer jugador, del ala del jugador a la derecha. El punto 2, que sería el cuerpo de ese ala derecha. El punto 3, que sería la rodilla, junto con la otra rodilla del pivot. El punto 4, el cuerpo del pivot. Bueno, el 5, lo mismo desde el otro lado. El 6, el cuerpo. Y el 7, el palo. ¿Está bien? Eso a nosotros nos permite hablar y comunicarnos mucho más rápido, porque el deporte tiene que ser silencioso continuamente. En el único momento que yo puedo hablar es cuando la pelota se va afuera o el árbitro sonó el silbato. Entonces, para poder comunicarnos con ellos, le digo, bueno, tenés que atacar a punto 1, y él sabe que es al palo derecho de enfrente, o sea, el palo más, depende de la posición del jugador, ¿no? Sabe cuál es el punto 1, sabe cuál es el punto 2, y de esa manera es donde empezamos a perfeccionar un poco nuestro ataque, porque empezamos a tener mucha más dirección, mucha más potencia, y a su vez también le podemos decir, bueno, ataca a 2, que es al cuerpo de la ala derecha, pero con pique. Y eso sabemos que si el jugador que está ahí no sabe defender muy bien la pelota con pique, podemos lastimarlo también. Entonces, esas fueron un poco las herramientas que empezamos a encontrar. Y en relación al mundial pasado, nuestra falencia que pudimos encontrar después del mundial es que en los penales no fuimos tan efectivos. El penal lo ataja un solo jugador, el que cometió el penal. Y lo ataca, lo pueden atacar los tres, o lo puede atacar uno solo, o sea, es libre, pero el defensor es uno solo. No hay Y tres. 12, 12, estadísticamente, 12 jugadores. exacto. O sea, es un jugador con un arco Estadísticamente. de, perdón, es un jugador con un arco de 9 metros. Y sin ver. Exacto. ¿Y qué Y el pasó? lanzamiento Nosotros lo puede hacer estadísticamente, cualquiera de los tres. sí, lo puede hacer cualquiera de los tres respetando las normas del lanzamiento. Entonces uno dice, es bastante más accesible poder hacer un gol. Bueno, nosotros tuvimos esa falencia. Tiramos bastante afuera para querer ser muy precisos, o algunos los tiramos al medio. Entonces, estadísticamente, de 18 penales que tuvimos, hicimos 10. Esos 8 que erramos, la verdad que en los partidos específicos nos hubiese hecho la diferencia. Tuvimos partidos que perdimos por 2 goles errando 4 penales. Y bueno, son cosas que analizamos y fueron necesarias y las empezamos a trabajar mucho más, empezamos a trabajar el ataque individual del penal como también el ataque colectivo, o sea, hacer, porque vos también podés hacer que un jugador corra y atacar por el otro lado, siempre y cuando, una vez que el jugador que corrió se detuvo su carrera, yo ahí puedo lanzar, no puedo hacer ruido para que cuando Confunde. estoy lanzando. Entonces, la verdad que estuvimos trabajando eso, mejoramos la dirección, como les digo, o sea, la dirección ya la teníamos en Portugal, pero empezamos a meter un poquito más de potencia. Entonces, bueno, Una. nada, son herramientas que sentimos que nos pueden complementar un poco más nuestro trabajo. En este deporte, ¿no? Uno, si ve el fútbol, incluso el fútbol para ciego, dice, qué bien que defiende o qué capacidad tiene para hacer goles. O sea, ve las características de cada deportista. Algunos más físico, otro más técnico. Acá en un deporte son 3 contra 3, donde el objetivo es lanzar la pelota de 18 metros hacia adelante. ¿Dónde decís, che, este es bueno, ¿eh? Porque parece un juego de alguna manera como medio monótono. O sea, recibe, lanza, recibe, lanza. ¿Dónde decís, este es el mejor del mundo o este es muy bueno? O sea, en la potencia del tiro, en el oído y la ubicación, ¿cuáles son las características de un buen jugador de golf? Hoy en día, lo que podemos analizar como un jugador bueno y complementario y a este nivel olímpico es el jugador técnicamente correcto, con lanzamiento variado, pero fundamentalmente con la calma para poder hacer el trabajo de lanzar 5 veces al mismo lugar, esperando a que a que la pelota llegue con un poquito más de potencia, o que el otro se equivoque un segundo y haga el gol. La verdad que tanto China, Brasil, o sea, Brasil número uno hace
10 años seguidos. China, que está potenciándose ahí, Lituania y demás, son equipos muy pacientes, que lo ves en el Mundial de Portugal, tuvimos la posibilidad de ver China-Brasil, iba Brasil perdiendo 2-0 y no le cambió en ningún momento el juego, ni la cabeza, ni nada. Empezaron a trabajar y lo terminaron ganando. Entonces, la verdad que los jugadores técnicamente tienen que ser buenos, tienen que tener esa potencia, la estamos trabajando un montón con el cuerpo técnico y el preparador físico, pero esa madurez es la que te dice, este es bueno. Hay algunos jugadores que han pasado, que están o que los ves, que son buenos los primeros minutos, pero después empiezan a acelerar y terminan cometiendo penales, terminan equivocando la técnica, terminan acelerándose por la adrenalina del partido y son jugadores que voy a decir, bueno, estos primeros 5 minutos yo sé que es buenísimo, pero después le tengo que encontrarle la vuelta o hacer un cambio o buscarle alternativa para poder complementar. Es así, porque la verdad que no hay ni una estereotipo ni fisonomía del deporte de decir, che, mirá, tengo uno de mide 1,90, tiene un brazo así, este va a ser bueno. La verdad que no. Japón son tres petizos de 1,60 como yo y son unos animales porque desplazan para todos lados, tienen un ataque incomodísimo que molesta y son, hoy en día son los números 6 del mundo. Entonces, y son todos petecitos. Lituania son todos grandotes, Brasil tiene una estatura de 1,80 promedio, o sea, no es que decís, bueno, sí, tienen que ser todos de 1,90 y con una espalda de 90 centímetros. La verdad que no. Es eso, es madurez y construcción. Y Damián, en este sentido de las características de algunos jugadores y de lo que terminan implementando, en base a tu experiencia, porque intuyo que tiene que ver mucho también, no solo la concepción del juego, sino la concentración que tienen para poder ejecutar todas estas indicaciones, ¿cuánto tiempo tarda en formarse un jugador para estar a nivel de selección? Porque me parece que termina siendo un poco distinto que en algunos otros deportes. Y yo lo que te puedo hablar, hace 2 años que estamos y con el grupo que hemos agarrado, trabajando 3 veces por semana todos los días y con roce internacional y demás, todavía no llegamos a esa madurez plena de la concentración, es decir, hacemos todo como lo queremos hacer. Como está Pero planificado. yo creo que un buen deportista o un jugador de voleibol para llegar a la selección necesita eso, trabajo continuo, esa responsabilidad y esa concentración. Lo difícil que todavía en nuestro país está en crecimiento el voleibol, si bien empezó en el 2005, pero todavía es un deporte nuevo, y que no todos los equipos pueden tener un entrenamiento continuo con un entrenador. Para poder ir potenciando directamente desde su equipo. Entonces, por eso nosotros hacemos las concentraciones, armamos los entrenamientos acá, y acá estamos en selección entrenando como si fuese un equipo para complementar esas situaciones. Entrenamos 3 veces por semana, entrenamos 5 veces antes de los torneos, como para ir potenciando eso. Se está creciendo mucho, la verdad que hay muchos equipos que vienen con mucho trabajo y continuidad, pero nada, para ser un deportista de selección, yo creo que tenemos que tener eso, una continuidad de trabajo de 2 años, de entrenamiento mínimo de 3 veces por semana, con gimnasio complementado, porque la verdad que muchos de los equipos que están hoy en Argentina no están con el complemento del gimnasio que les va a servir. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos un poquito esa dificultad, lo que vemos, ¿no?, nosotros desde este lado. Yo desde el 2010 que hago el deporte, primero empecé Fundación Nano, después pasé a San Miguel. Éramos un equipo que no tenía jugadores de selección, que le peleamos de igual a igual siempre a todos, pero no complementábamos con el gimnasio. Es ese chip que no lo tenía en el club. Es decir, ¿cómo exijo a uno que vaya 3 veces por semana en el gimnasio también pensando en un club? Hoy, estando en la selección, digo, fue una falencia mía como entrenador de equipo. Que podríamos haber crecido más rápido con ese complemento.
ese complemento de gimnasio? ¿Más de piernas o más de brazos? Completo. Es totalmente completo porque es aeróbico y es de fuerza explosiva. Trabajo de posturales, porque imagínense que se tienen que tirar en el piso, levantarse, ir hacia atrás 3 pasos, correr hacia adelante 3 pasos y lanzar con coordinación y demás. Entonces, completo absolutamente. No podemos pensar en un grupo muscular. Y acuérdense que encima, una vez que la pelota los toca al jugador defensor, tiene el equipo 10 segundos para que la pelota pase la mitad de cancha. O sea que encima tiene esa velocidad. O sea, vos tenés que la agarrar, te tenés que ir a buscarla, te tenés que orientar y tenés que lanzar todo en 8 segundos, porque tiene que pasar 10, en 10 segundos tiene que pasar la mitad de la cancha. Entonces la verdad que la parte de preparación física es sumamente completa. No buscamos jugadores grandotes así, físico-culturistas, pero sí de entrenamiento muy, muy fuerte. Estamos hablando con Damián Peloso, el entrenador de la selección masculina de Goalball, que va a estar disputando a partir del 20 de agosto, en 18 días nada más, el Mundial en Birmingham, en Inglaterra. Hablabas recién, Damián, del proceso, ¿no? Y estuviste en junio a cargo de los Topitos, que es la selección juvenil. Y bueno, eso forma parte de todo este proceso. El equipo logró el tercer puesto y la medalla de bronce. Bueno, contanos un poquito cómo ves el semillero. Porque aparte, en Argentina hay una liga metropolitana, hay una liga importante con muchos equipos, ¿no? Que se va desarrollando. Bueno, contanos un poquito, hacenos un análisis de lo que fue ese torneo y de lo que se viene a futuro. Bien, la verdad que el torneo fue muy positivo. Fuimos buscando podio, logramos el podio. Brasil es potencia, Perú nos sorprendió también con un equipo fuerte y bueno, nada, logramos ahí ese podio importante para nosotros. El trabajo con la juvenil, por suerte en los Juegos Evita y en los bonaerenses, se está trabajando también y han crecido muchos equipos desde ahí, desde ese inicio. La verdad que está muy bien, viene muy bien el semillero, tenemos que potenciar un poco lo que es la selección juvenil, justamente por esto que hablábamos, que son más escolares, que los profes vienen con muchas herramientas, pero todavía no potencian. Entonces, nosotros cuando los chicos de la juvenil, un año antes de Bogotá, los sumamos a un entrenamiento continuo, les sumamos el gimnasio, cambió tanto su juego como su estructura, y los potenció para la agilidad y demás. Entonces, nada, tenemos que seguir creciendo desde ese lado, tenemos que empezar a sumar como muchas más continuidad en las concentraciones con la juvenil, para que vengan los chicos del interior también, con las dificultades que esto lleva, ¿no? Uh-huh. Que a veces las concentraciones con tantos deportes no son fáciles de conseguirlas, pero es un trabajo que está muy bueno y que lo venimos haciendo y que lo tenemos que seguir potenciando. La Liga Argentina organizada por FADEC, por la Federación Argentina de Deportes para Ciegos, bueno, contanos un poquito la cantidad de equipos, porque bueno, hay muchos municipios que trabajan, ¿no? Con sus equipos del conurbano y demás, que tienen equipos puntualmente de goalball, ¿sí? Hay, en este deporte hay como un desarrollo, muchos deportistas que no quieren jugar al fútbol, porque bueno, es un deporte mucho más físico, de más contacto, de más golpes, y con el goalball encuentran otro espacio, ¿verdad? Sí, sí. La liga de FADEC, luego de la pandemia, nada, fue difícil y está volviendo a retomarse la actividad. Sigue siendo con una categoría A y con una categoría B. En la categoría A hay 6 equipos y en la categoría B hay 8. Hay una categoría femenina de cinco equipos. La verdad que sigue creciendo. Venimos, los municipios todavía están en esta brecha, hay algunos municipios que ya se han metido en la federación, pero hay otros que todavía les está costando un poquitito porque lo toman más del lado escolar y claro, de iniciación, y sienten que la federación es como muy fuerte el nivel, pero nada, hay que invitarlos para que se sumen, porque la categoría B les va a dar ese rodaje que necesitan para seguir creciendo. Ahí recién mencionabas también que así como están los topos y los topitos, están las topas y las topitas, ¿no? Las topitas que aparte ganaron la medalla plateada en Bogotá 2023 y vienen creciendo aceleradamente, así que también el goalball femenino
se va instalando, ¿no? Pero bueno, nos puede dar un pantallazo de cómo se viene. Sí, la verdad que vienen las chicas muy bien. Ahora cambiaron cuerpo técnico y en Bogotá lograron la medalla de plata. No pudieron clasificar al Mundial de Birmingham porque el ranking, cuando se presentaron, o sea, el ranking todavía no les daba. Pero bueno, en Chile la verdad que van a estar y seguramente van a seguir con este crecimiento que se viene mostrando del golf femenino, que viene muy bien. Esa era la otra pregunta. Santiago, noviembre, Santiago de Chile, los Juegos para Panamericanos. Bueno, ahí qué expectativa. Ese es nuestro objetivo. O sea, todos los torneos estos que vinieron pasando fueron proceso para llegar al objetivo que es Chile, que en Chile es el podio que hasta ahora se ha negado en un juego panamericano, la verdad que es el podio el que estamos buscando. Acá en América tenemos a Brasil, potencia del mundo, o sea, es número uno, tricampeón mundial, campeón olímpico. Brasil está un escalón arriba. Después viene Estados Unidos, que hoy... Otro deporte. Exactamente, hacen otra cosa estos muchachos, que la verdad que son una cosa tremenda. Estados Unidos es el número 4 del mundo, en el cual también están con mucha trabajo y que vienen haciendo siempre ahí potencia y están en el top 5 hace ya 6 años, o sea que vienen con mucho trabajo. Y después viene Canadá y venimos todo el resto. La verdad que nuestro objetivo es justamente sacarle ese lugar a Canadá y poder resolverlo de la mejor manera posible, logrando ese podio tan ansioso, y que sería la primera vez en la historia del golbol que se logre a nivel panamericano un podio. Que bueno, esperemos que se pueda hacer así. Tenemos esa confianza y, como les digo, estos torneos son preparatorios principalmente para Santiago. Lo que pase ahora en el Mundial nos hace crecer de todos lados, o sea, los resultados nos van a permitir ayudarnos, ordenarnos, pero fundamentalmente es la cabeza y el poder tener ese continuo juego para en Santiago poder resolverlo y ir para arriba. Tiramos un anuncio, se va a jugar ahora el pasado mañana en San Pedro, la primera Copa Golbol Ciudad de San Pedro, en el Club Atlético Mitre, de 9 a 6 de la tarde, con Silvio Velo. Así que, ¿lo vas a fichar a Silvio? ¿Lo vas a mirar? ¿Lo viste jugar a Silvio Velo alguna vez al golbol? Todavía no tuve la suerte de verlo. Lo voy a ver en el torneo porque vamos a ir. Van a ser jugadores que van a viajar. Vamos con la selección, con los 6 jugadores que viajan. Bien. Nos ha invitado Silvio y vamos a ir allá justamente como para cerrar la parte de preparación y viajar como con otra idea. Así que vamos a estar ahí, lo voy a ver jugar, porque ya lo conozco a Silvio, pero no lo he visto jugar al golbol, así que... Que no le pegue con el pie, me ¿no? dijo que quiere... Claro. Es verdad, me dijo que quiere sumarse. Claro. Con el pie le pego. veremos si... La puede defender con el pie, pero no la puede patear, así que ahí tenemos una ventaja. Fantástico. Damián, bueno, queremos agradecerte este tiempo, esta media hora de charla, poco de todo, contar de lo que se viene. Ahí te mandan un saludo. Leo Manuel, vamos peloso. Leo Jamín, jugador que. Leo que va, que viaja. Ah, acá está, Leo, claro, Leo Jamín ahí, muy bien. Javier, mira. Leonardo Jamín, Matías Miranda, Matías Brites, ahí Tincho Mesa de Junín, saludos de Junín. Bueno, de todos lados, el streaming lo que nos permite es esto, ¿no? Estar en contacto con gente de toda la Argentina y de todo el mundo, viendo la hora a vivo o después en otro momento de la jornada. Decíamos Matías Brites, Oscar Méndez Silva, Eloy Nieva y Mario Velarde. Y te van a acompañar Ezequiel Martínez y Néstor Gauto. ¿Me estoy olvidando de alguno? ¿Están todos? No. Somos los 9 que viajamos. Está muy bien. Así que, bueno, buenísimo ahí lo del pasado mañana. Ahí también esperemos tener toda la información para publicarla. Y, bueno, Damián, mandarte un saludo grande. Gracias por tu tiempo. Y desearte lo mejor y desearte a vos y a través tuyo el saludo a todo el equipo, ¿sí? A todo el staff y a todo el plantel, y por supuesto de Paradeportes estaremos siguiendo de cerca todo lo que hagan allí en el Mundial. Permitime agradecerles
a ustedes por este espacio, porque nos vienen acompañando siempre, o sea, siempre hay una publicación, siempre estamos ahí con los mensajes, mandando fotos y teniendo continuo apoyo de ustedes y promoción, que eso es lo más importante. También agradecerle a la Federación que me puso en esta posición y que venimos con un acompañamiento y construyendo el conocimiento y entendiéndonos entre todos. La verdad que están trabajando mucho y queremos que siga así. Bueno, a Secretaría de Deporte y a ENAR que nos permitan también viajar al Mundial, porque si no, no podríamos viajar sin ellos. Así que nada, agradecerlos a ellos. Gracias nuevamente a ustedes, porque estos espacios son necesarios y hacen crecer al deporte. Bueno, muchas gracias por tu palabra. Sí, hace ya 9 años acompañando todas las disciplinas, ¿sí? Tratando de profundizar, y este espacio de la radio también para aprender mucho más, para ser lo más didácticos posible, con mucha gente que desconoce determinado deporte. Así que bueno, por eso contar cómo se juega, ¿sí? No creer que todo el mundo sabe de qué estamos hablando, entonces ser lo más didácticos posible y poder llegar, y bueno, que mucha gente nos esté siguiendo. Entren a la página también de FADEC para poder saber dónde pueden jugar al golbol. Así que bueno, hay mucho todavía para desarrollar. Damián, muchísimas gracias una vez más, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, seguimos en contacto y para adelante. Abrazo para ustedes y muchas gracias. Abrazo grande. Y así pasó Damián Peloso, el entrenador de la selección masculina de golbol, que va a estar jugando del 20 al 27 el Mundial de Birmingham en Inglaterra, y por supuesto para deportes estará cerca del golbol, del fútbol masculino, del fútbol femenino, del equipo de judo, bueno, todos los equipos y todos los seleccionados, por supuesto, toda la información minuto a minuto va a estar en Paradeportes.